Para Toyita. Toyita, la obra. Este, Israel se está pudriendo. Bueno, se han dado cuenta, todos se han alejado de Israel, porque Israel, para la gente, creo Israel, que está relajado un poco. Israel ya, está... ya fue ya. Chico. No vaya a ser la sobra, la prueba. Muy bien, jefe. Y esa prueba acumula puntaje grupal, señor. Muy bien, vamos chicos, a la cuenta. 3, 2, 1, ¡combate! Listo. Uy, uy, vamos a ver si puede tener problemas con la soga. ¿Cómo se esfuerza Israel? Israel está participando de la obra, pero parece que empezó por el desagüe. Vamos. Vamos, 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 chicos. Ventaja de un ladrillo para el equipo rojo. Esto va. ¿Cuánto? 7-6 a favor del equipo rojo. Queda 1:10. Sí, la diferencia de 1. Y queda menos de 1. Vamos, vamos, chicos. Es exactamente 5. No veo bien, ¿ah? ¿Eh? Quedan exactamente 53, 52, 51, 50, 49. Bueno, 49. Están empatados hasta el momento, 9-9. 10-9. Esto puede determinarlo el reloj. Oiga, jefe, ahora me imagino que ya dejó claro pues, ¿no?, que van a ser tres lo que pueden determinar una de las pruebas del día viernes. Pero lo que sigue haciendo el equipo es importante porque de alguna manera el equipo ganador favorecerá el día de la revancha, el día de la final. Así es. De alguna manera. En definitiva, señor. Muy bien. Quedan 22 segundos, 11-11. Empatados. 11-11. Quedan 17. Y siguen empatando. Ahora que solamente quedan 13 segundos. Y acá está el punto. Esto define. Esto define. Quedan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Impresionante. Dios santo. Israel se lleva el punto. Yo máximo agarro dos. O no, jefe, ¿empate o se le dio el punto? Vamos a tener que revisar, señor, porque aquí hemos contabilizado empate. A ver, vamos a revisar. Vayan revisando mientras se van preparando los siguientes competidores. Luego lo confirmamos, señor. Muy bien, va entonces esta vez Paloma Fisa. Un rato. Igual hay que sacar los ladrillos, ¿ah? ¿Eh? Tres, cuatro. Ver, pueden pochar ahí que están contabilizando. A ver, señor. Cinco, seis, un ratito. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acá hay 13. Acá ahí, hay ahí. 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12. Me voy. El punto fue para el equipo verde. Correcto. Vamos ahora sí con el siguiente enfrentamiento. Chicos, a sus posiciones y a la cuenta. 3, 2, 1. ¡Cúmpate! Paloma Fuse y Alejandra Baigorria. Paloma lo hace bastante rápido. Llegaron a quitar todos los... A ver, un ratito, un segundo. ¿Qué pasó, señor? Un segundo. Pensé que todavía llegado a quitar. Ah, claro. Es que el calzonazo de Piero contó, pero no iba a sacar los ladrillos. Es que lo está sacando Mario. Claro. Ale, qué mala, no podías avanzar con 5 ladrillitos. Qué vergüenza. Piero, agárrate este ladrillito. A ver, ¿la paro de pecho o con otra? Cuente, señor, por favor. A la cuenta, vamos, chicos. Bueno, te cuento que el otro día estuve... Tres, en eso no. Dos, uno, combate. A ver, ¿quiere contar? Vamos. No se sapo. Ahora sí. Qué diferencia, muy, ¿no?, parejo pieza. Uno siempre, igual Paloma también tiene un pieza adicional, ¿no? Sí, pues. Eso le favorece porque va hacia adelante, ¿no? Ya. Este, Mario Jarias estaba yendo hasta la cúpula, estaba ya. Que estaba re. Está yendo donde Cuno, donde el ingeniero Cuno está yendo ya para hablar. Esa soga pesa. La soga. A reclamar. Muy bien, Alejandro Baigorria. Muy bien, Paloma Fiusa. Finalmente empatadas. 4-4. Y estamos 18, ¿no? 18 los ojos que te ven. 18, Dios santo, va pasando. Y la próxima semana ya estamos en plena Navidad. Qué bonito. Linda época del año. Hermosa. Gracias. Tú que estás hermosa. Sí, gracias. Uy. Me cae Paloma. Ay, me cae Alejandra. Vamos a ver si llega. Vamos. 6-5 a favor del equipo rojo. Queda un minuto.
Ahora tremendas sí. competidoras. De verdad, Alejandra Algorre muy buena en cualquier prueba. Y Paloma Fiusa, la verdad, se ha convertido en una calladita nomás. 6-6, no, 7-6 a favor del equipo rojo. Diferencia de uno todavía. Paloma vuelve a tomar la soga. Se le escapa la soga. Le faltan 2 centímetros de dedo. Le están jugando en contra. Quedan 30 segundos. Últimos 30 segundos. Paloma con mucha facilidad. Un tanquecito. Lo quedan 25 segundos. La diferencia es de 2. No, como decía yo, con las vueltas 1 y el tecnopor. Quedan solo 15. 9-6. Quedan 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Se van preparando los siguientes competidores. Es el turno de Are. Cienco contra Ernesto. O Ernesto contra Cienco. Están empatados hasta el momento. Depende de ustedes, te ayudo. Depende de ustedes entonces, chicos, para ver quién le da. ¿Dónde lo enganchan? En la cualquiera. Aquí se define, señor Schuller. Muy bien, acá se define, chicos. Depende de ustedes. Me muero. Me muero. A la cuenta. Si quiere. No. Ese es por protección, no debe ser cualquier cosa. Esto sí sería bueno que tengan puesto, por si acaso. Si te cae un ladrillo o algo. A la cuenta. Sacaron todos los ladrillos, ¿no? 3, 2, 1. ¡Combate! Van Ernesto y Cienco. Comienzan bastante rápido. Un ladrillo para cada uno. Se rebaló Ernesto. Muy bien. Segundo ladrillo para cada uno. La pequeña ventaja a favor de Cienco. Tercer ladrillo. Capa, vamos, vamos, chicos. Bastante rápido lo está haciendo Cienco. Muy rápido, ¿eh? Se va por el quinto ladrillo. La diferencia es de 1 a favor del equipo rojo. Vamos. Creo que vamos a tener que cantar. Patinaron ahí en los números. Sí. Sin embargo, siguen guardando los ladrillos, acumulando de una manera impresionante, de verdad. Para sacarse el sombrero, lo que están haciendo los combatientes, ya agotados. Llegando casi el último día, que es el viernes. Y si no tiene sombrero, sáquense lo que quiera. Hazme. 50 segundos. Últimos 50 segundos. Ventaja de 1 para el equipo verde. Ventaja de 1 para el equipo verde. Igual a 2. Hay que revisar, creo. Sí, mejor vamos a revisar porque no sé si. Vamos, chicos. 30 segundos. Últimos 30 segundos. En Guadalupe otra vez se me fue la orejita, no escucho nada. Ahora sí. Vamos, ahora sí. 15 segundos. Entramos a los últimos 10 segundos. Vamos a tener que verificar luego, contabilizando los ladrillos acumulados a cada uno de los barriles por los dos combatientes. Quedan 3, 2, 1. ¡Tiempo! Señores, contamos por si acaso, por favor. Felicitaciones, Cienco. Felicitaciones, Ernesto. Lo han hecho sumamente bien. Vayan vaciando, por favor, ambos. Si vayan vaciando, vamos a esperar que vacíen un poco. Porque si no, hace un poco. Denle un poco de agua también a los chicos. Muy bien. A ver, entonces hay por el equipo rojo 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y por el equipo verde 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14. Esta prueba la gana el equipo verde. El equipo verde entonces gana esta competencia y continuamos con mucho más.